Johannesburgo, 4 de julio de 2018, AFP, para financiar un programa de ayuda a los presos. Nada parece más lógico que rematar una noche en una de las más famosas celdas del mundo, la que ocupaba el ícono sudafricano de la lucha contra el régimen del apartheid, Nelson Mandela. Foto, AFP. Esta es la apuesta lanzada por el movimiento SLEPS-CO, que se ha dado a conocer vendiendo al mejor postor a empresarios y multimillonarios del planeta noches en lugares poco comunes, con el objetivo de financiar obras en beneficio de los más desunidos. Ningún remate de este tipo ha tenido lugar en Sudáfrica, anuncia la fundación en su página web. El mayor postor obtendrá el honor de pasar una noche en la celda histórica con el número 7, en donde Mandela pasó 18 años, continúa con orgullo SLEPS-CO. Foto, AFP, ubicada en Robben Island, frente a Ciudad del Cabo. Este cubo de frío cemento, de 2,4 metros por 2,1 metros, donde se pudría el primer presidente negro en la historia de Sudáfrica, 1994 a 1999, es parte de una de las prisiones más famosas del mundo. Patrimonio Mundial de la UNESCO, la prisión museo es visitada anualmente por más de 300.000 personas tras haber hecho dormir en 2016 a millonarios bajo un puente de Johannesburgo. En una iniciativa para ayudar a los sin techo, la fundación eligió este año crear un evento a torno al centésimo cumpleaños de Nelson Mandela, el 18 de julio. Foto, AFP. El precio de salida para esta noche es de $250.000, según SLEPS-CO, y ya ha alcanzado a los 300.000. El 16 de julio se conocerá al afortunado huésped. En esta nota.